Me vamos contigo. Sí, buenos días. Estamos desde las oficinas de la caja de IPS, donde se está dando una conferencia de prensa con el representante mundial de la red de trasplante ósea. El doctor Dietker Niederweiser fue el que acompañó el trabajo de trasplante de médula en Paraguay durante 2 años, y ahora están hablando de lo que sería este trabajo en el IPS. Following this, we started to make some plans on how we can help Paraguay to go for this allogeneic transplants, especially because the people from Paraguay, they need this transplant. This is the only curative therapy for leukemia. And we know that these people were going in other countries to make this transplant. So we made a plan on how we can do the transplants in Paraguay, and I asked the ambassador which hospital would be best suitable for this, and he told me immediately that IPS would be the best to do it because of the infrastructure, because of all the organization. And then he also presented some names, the doctors, and I agree completely that IPS and the doctors are optimal for this procedure. And then I invited Dr. Frutos to Germany for 6 months, and then we started. En este momento está explicando que estuvo invitando también al doctor Cristóbal Frutos a estudiar junto con este representante mundial de trasplante ósea en el hospital de Leipzig, Alemania, quien va a ser el que va a traducir las palabras del doctor Niederweiser. Con la embajada de Paraguay en Alemania, él se contactó con el embajador paraguayo en Alemania en ese momento, le comentó la situación de que los pacientes paraguayos necesitaban un trasplante alogénico, que es la única chance curativa que tienen algunos pacientes y que desde luego Paraguay también los tiene. En ese momento el embajador le propuso a IPS como el centro para realizar estos trasplantes, por infraestructura, por medicación, por recursos humanos, y desarrollaron un plan para implementar estos trasplantes, motivo por el cual el doctor Frutos, que soy yo, pude viajar a Alemania a estar con el profesor 6 meses en su centro para capacitarme con él, y luego a mi regreso continuar implementar este proceso de trasplantes en IPS a través de la telemedicina, que es lo que venimos realizando hasta ahora de forma exitosa. Así describen entonces el exitoso trabajo en Paraguay de trasplantes de médula ósea, y esta conferencia continúa, compañeros. Muchas gracias, Rocío.